Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque hay de todos los sabores y continentes. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este último webinar de la serie que hemos titulado Perspectivas ecopsicológicas del COVID-19. Este webinar es solamente en español y hemos hecho un conjunto de webinars en inglés y uno en español. Voy a compartir un poquito la pantalla para enseñarles en la página de internet de la IES donde pueden ustedes poder accesar a todos esos webinars. Es aquí, es en nuestra página, que es www.ies.bio, y en el espacio de quienes somos van a encontrar esta sección que dice webinars de la IES, y si aquí le dan clic, en la parte baja les aparecen todos los videos de los webinars que hemos tenido anteriormente para que, bueno, puedan ver toda la serie completa y también si nos hicieran el gran favor de poderlo comentar con sus conocidos y con las personas que crean que les pueda interesar. Bueno, voy a dejar de compartir y pues presentarles a las dos conferencistas del día de hoy. Me siento de verdad muy contenta de poderlas presentar. Las dos son dos de mis grandes maestras en la IES, y eso me da muchísimo gusto poderlo decir. Primero va a estar con nosotros Teresita Domínguez. Ella es psicóloga, es la representante de la IES en Uruguay. Es posgraduada en Gestalt para adultos, niños y adolescentes. Está especializada en psicología analítica, en la psicología de Carl Jung, y en ecopsicología. Ella también es psicoterapeuta con 27 años de experiencia en la parte clínica, individual y grupal. Ella también fue presidente de la Asociación Internacional de Ecopsicología y es miembro actual de nuestra junta directiva. Ella es creadora y docente en la formación EcoTuner en Uruguay, evidentemente, y participa también en otros programas a nivel internacional. Conduce retiros y experiencias de inmersión en la naturaleza. Yo ya tuve la fortuna de poder estar con ella en la selva de Perú, una cosa fantástica. Y bueno, por su búsqueda personal ha recorrido varias tradiciones ligadas a la naturaleza, como el Camino Rojo Lakota. Por aquí tengo algunas cosas que no entiendo muy bien, pero tiene que ver para mí. Ajá. Algunas cosas de Inglaterra y todas estas tradiciones pues enriquecen el tema de la ecopsicología. Bienvenida, Teresita. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y también tenemos a Marian Ríos. Ella es la representante de la IES en Colombia. Es facilitadora de procesos de transformación desde paradigmas ecosistémicos, regenerativos y transpersonales. Es ecopsicóloga, psicóloga, tiene una maestría en antropología social, es facilitadora ecosistémica, también es psicoterapeuta transpersonal y profesora de danza primal, que es una cosa maravillosa también. Junto con Claudio, que él es el representante para la IES de Chile, es co-creadora del modelo Coru Transformación para el diseño y la facilitación de experiencias de transformación desde la ecopsicología y la regeneración. Ya les comenté, ella es representante de Colombia en la IES y está certificada para formar como ecopsicóloga y como ecotuning. Y pues también tengo el gusto de que puedo participar con ella en algunos programas y me da mucho gusto que estés aquí, Marian. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener el gusto de poderlas tener a las dos. Primero, la mecánica va a ser la siguiente. Vamos a tener a Teresita por 20 minutos, después Marian otros 20 minutos. El tema de nuestro webinar de hoy es miedo y vitalidad y cada una de ellas va a abordar el tema de manera personal. Y terminando esta dinámica, vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas y respuestas. Los invito que en el chat que tienen moviendo su cursor, su mouse en la parte baja, tienen la opción de chat. Si son tan amables de poner las preguntas en letra mayúscula,
y sus comentarios en letra normal para que los podamos distinguir, y las preguntas las haremos al finalizar. Pues bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te cedo la palabra, Teresita, por favor. Muchas gracias, Flor. Bueno, y un honor compartir este momento con Marian también. Voy a compartir la pantalla. Bueno, y este es un tema que a mí me parece así como bien importante que miremos desde la ecopsicología y particularmente en este momento tan potente, ¿verdad?, que estamos transitando, miedo y vitalidad. Entonces, así contarles un poquito de introducción, ¿verdad? Nosotros en ecopsicología decimos que somos naturaleza. Nos decimos esto, nos lo repetimos como un mantra casi, ¿verdad? ¿Por qué nos tenemos que repetir esta frase? ¿Por qué lo tenemos que pensar, verdad? ¿Qué quiere decir que somos naturaleza? ¿De qué nos hemos olvidado, verdad? Entonces aquí puse dos imágenes de momentos en los que podemos sentirnos naturaleza. Un parto, ¿verdad? El nacimiento sigue siendo un momento culminante de la expresión de la naturaleza humana, ¿verdad? Nuestro nacimiento, todos nacimos, algunos por cesárea, ¿verdad? Pero de todas maneras la naturaleza está ahí con toda su potencia en el momento del parto. La desnudez, acá tenemos a John Lennon y Yoko Ono, como para no asustar a nadie, ¿verdad?, con una desnudez, porque además si uno busca desnudez aparecen cuestiones pornográficas, no sé por qué. Bueno, esta es una bella imagen de la desnudez humana que casi que no lo vemos, ¿verdad? Casi que no nos recordamos animales, casi que no recordamos que somos naturaleza y nos lo tenemos que repetir. Paul Shepard es un autor de Deep Ecology. En su libro How Animals Made Us Humans, cómo los animales nos hicieron humanos, él dice que el ser humano se ha ocupado de generar una enorme brecha entre el animal y el animal humano. ¿Por qué? Él se lo pregunta, ¿no? El miedo a la locura, miedo a la bestialidad. Entonces también se pregunta, ¿qué recompensas hay en escapar a la bestialidad? ¿Cómo ha puesto distancia a la humanidad a través de la ciencia? A ver, ¿por qué estamos pensando esto en un seminario de ecopsicología? Porque de alguna manera cuando pensamos en ecopsicología pensamos en el medio ambiente. Y nosotros también somos naturaleza. También somos un animal. Y también es importante que nos tomemos en cuenta como un representante más de la naturaleza y miremos qué hacemos con nuestra propia naturaleza, porque ya hemos visto en ecopsicología lo que hacemos con nuestra propia naturaleza exactamente hacemos afuera. Entonces vamos a pensar un poquito en el animal humano y en el miedo como instinto. Nuestras, perdones por los sonidos, no estoy en mi casa y no lo puedo manejar. El miedo como instinto es parte de nuestra animalidad. Esta imagen es muy curiosa, ¿verdad? ¿Por qué la puse? Porque muchas veces nos planteamos, no hay que tener miedo. No, no habrá que tener miedo. Sí, hay situaciones en las que sí hay que tener miedo y es sano tener miedo. Esta chica, por ejemplo, está apoyada en un palito, en un barranco, ¿verdad? Y aparentemente está muy relajada. ¿Es conveniente estar relajado así, en un espacio así? ¿O un poquito de miedo preserva la vida? Ese es el instinto, ¿verdad? El instinto del miedo nos ayuda a preservar la vida. Pero, ¿qué pasa? En este tiempo estamos viendo cómo el miedo al COVID, en este momento, se está sosteniendo
por mucho tiempo, de maneras muy estructuradas, ¿verdad? Hace ya mucho que estamos en esta situación. En Europa parece que viene aflojando, en Uruguay particularmente también, pero ¿cuántos países de Latinoamérica todavía están teniendo que mantenerse encerrados, verdad? Entonces el miedo actúa profundamente en nuestro cuerpo. Pero yo quiero recordarles algo. Acá detrás de esta persona que está usando una máscara, esta protección sobre su boca y su nariz que todos tenemos que usar en la calle, esta es una crisis más de las que ha vivido la historia de la humanidad a lo largo de miles y miles y miles de años, ¿verdad? Acá vemos imágenes de guerras, imágenes de personas quemadas en la hoguera, la peste negra, ¿verdad? La esclavitud. ¿Cuántas crisis hemos vivido los seres humanos? Muchísimas crisis. Y siempre las hemos traspasado. Siempre hemos podido ir un poco más allá en estas crisis. ¿Por qué traigo esto? Nosotros estamos manteniendo un miedo prolongado en el cuerpo, ¿verdad? Sería muy importante, probablemente muchos de ustedes ya sepan cuáles son las cuestiones que generan el cuerpo humano, el miedo prolongado, ¿verdad? La secreción constante de adrenalina, bombeando sangre permanentemente, la presión arterial, todos los mecanismos corporales están activados permanentemente generando los que son los daños del estrés, ¿verdad? Esta es una información que ustedes pueden encontrar en todos lados, buscando los efectos prolongados del miedo en el cuerpo. Van a ver, realmente nadie quiere vivir así, ¿verdad? Entonces, esto es una invitación. Prestémonos atención. En este momento, ¿cómo está el cuerpo? ¿Cómo está el cuerpo de ustedes? ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Qué está pasando en su cuerpo en este momento? Seguramente, si ustedes prestan atención y respiran, los invito que se observen un poquito. Están sentados, seguramente. ¿Cómo están? ¿Con las piernas cruzadas, las piernas relajadas? Respiren, observen el pecho. Observen la panza, observen la garganta, respiren, dense cuenta cómo están, observen cómo se levantaron hoy en la mañana, qué fue ocurriendo a lo largo del día. Yo, por ejemplo, tuve una situación ahora, no andaba internet en mi casa y tuve que correr un montón, entonces ya noto la panza acá apretada, ¿verdad? Pero si yo estoy todos los días teniendo que correr por alguna situación, seguramente estaría con un dolor de panza todos los días, ¿no? Entonces observen esto, lo que es el efecto del estrés, ya todos lo saben. Entonces ahora lo que quiero es presentarles cuáles son nuestros antídotos naturales al miedo. Saben que ahora me coloqué de otra manera en la silla, entonces los invito también a mirar ahí si pueden hacer algún cambio corporal en este momento. Respirar un poco más, a ver si afloja un poco más. ¿Cuáles son nuestros antídotos naturales al miedo? La agresividad, primero que nada. Vamos a distinguir. ¿Qué quiero decir con agresividad? La agresividad es una energía natural en el ser humano. Todos tenemos agresividad. Desde el momento en que nacemos. En el momento en que nacemos, ¿qué hace el bebé? Llora. Eso ya es una expresión. ¡Quiero comer! ¡Esto hace frío! ¡No me gusta! ¡No me pinchen! ¿Verdad? Todo eso está diciendo el bebé en el momento que nace. Estaba calentito y ahora estoy acá afuera. Y ¡mamá! ¿Verdad? Todo eso está diciendo el bebé con su llanto. Eso es la primera manifestación de agresividad.
O sea, que agresividad y violencia son cosas muy distintas. Esto es bien importante distinguirlo, ¿verdad? Una cosa es yo quiero, y ahí estoy usando mi agresividad, o yo no quiero, y estoy usando mi agresividad, y otra cosa es ¡ah, no quiero! Y a tirar todo y romper todo, eso es violencia, ¿verdad? Entonces, hecha esta distinción, la agresividad es un mecanismo que nos pone en marcha ante una alerta que genera el miedo, tanto para accionar y defendernos como para evitar un posible ataque, ¿verdad? Nuestro aspecto animal algo va a hacer. También en muchas situaciones podemos ver cómo muchas personas tienen dificultades en el momento de reaccionar, ¿verdad? Y se congelan. Entonces, ocurren muchas cosas con la agresividad en nuestra cultura, ¿verdad? Desde la enseñanza clásica de no grites, no te enojes, enojarse es malo, ¿verdad? Todas estas cuestiones humanas de la educación para convivir, ¿verdad? Que no educan la agresividad, sino que la reprimen. Entonces, muchas veces nos quedamos sin la herramienta que nos permitiría salir de una situación, pegar un buen rugido, como está haciendo este león, en muchas situaciones es importante, ¿verdad? Pero no es el único antídoto para el miedo, sobre todo cuando estamos teniendo una situación de permanente activación del miedo a través de los medios, ¿verdad? A través de las redes, a través de la vigilancia social, ¿verdad? De que alguien salió a la calle y se quedó 5 minutos más de lo que debería y ya están los vecinos mandando la denuncia a la policía, porque esto está pasando en muchos países, ¿verdad? Entonces, ante esta situación sostenida durante tanto tiempo, tenemos este otro recurso maravilloso que es la vitalidad. Y este recurso de la vitalidad, que aquí represento como una abeja polinizando, libando, llevando de flor en flor la vida, ¿verdad? Este recurso de la vitalidad es el que nos ha sacado de todas las crisis que hemos vivido como humanidad una tras otra, ¿verdad? Como mostraba en la slide anterior, hemos pasado por tanta cosa como humanidad, tanta cosa. Y hace poco tiempo atrás tuve la bendición de escuchar una charla TED, no sé si conocen las charlas TED, si no las conocen, búsquenlas, pues son maravillosas. Hace poco tiempo tuve la bendición de escuchar una charla TED de un hombre que hace danza balinesa, estas danzas de Bali, y él decía algo que me fascinó. No hay nada más resiliente que la belleza. La belleza ha hecho que la humanidad una y otra vez salga de las situaciones más críticas que hemos vivido como colectivos. Y en este momento estamos en una situación bien crítica, ¿verdad? Porque estamos atravesando, además de este miedo a esta enfermedad, los temas económicos, ¿verdad? La crisis, la profunda crisis económica, las separaciones familiares y los millones de situaciones que trae el encierro, ¿verdad? Entonces, yo quiero proponer, recordarles la vitalidad. La vitalidad es el camino de la belleza. No es la belleza del aspecto físico, no estoy hablando de esa belleza.
estoy hablando de poder apreciar la belleza de la vida. La vida como máximo regalo que tenemos. Estamos vivos, estamos acá, todos nosotros en este momento reunidos, estamos porque estamos vivos, ¿verdad? Porque podemos caminar, porque podemos apretar un botoncito y encender nuestra computadora. Y si me estreso, es porque estoy vivo, o viva. Es maravilloso, ¿se dan cuenta que estamos vivos? Es el regalo más grande que damos por descontado. Porque igual como todos los días estamos vivos, ¿verdad? ¿La apreciamos la vida? O la, bueno, estoy acá y no importa lo que hago. No, wow, estoy vivo. ¿Y dónde está la vida en mi cuerpo? Ahora. ¿Dónde está la vida en el cuerpo de cada uno de nosotros acá? De todos los que estamos escuchando. A ver, si la pudiera localizar en el cuerpo, ¿dónde está? ¿Dónde está el asiento de mi vida? ¿Cómo siento la vitalidad en el cuerpo? Porque la agresividad quizás sea más fácil de sentirla, ¿verdad? Me enojo, un buen enojo, enojos tenemos a cada rato, ¿verdad? La vitalidad, ¿dónde está? ¿Cómo se expresa? Entonces acá traigo una imagen. Esta imagen muestra el símbolo, ¿verdad? Que se llama Lemniscata, este 8, que tiene una vara central también. Posiblemente muchos conozcan un símbolo así, asociado al yoga, con sus los chakras en el cuerpo, ¿verdad? Y estos canales que, bueno, no me acuerdo exacto los nombres en yoga, ¿verdad? En la tradición hindú. Pero les quiero contar una cosa. No es solo en la tradición hindú donde esta visión de lo energético, de la vida fluyendo por el cuerpo humano, es valorado y representado. Resulta que nuestra cultura está originariamente basada en Grecia. La cultura occidental nace en Grecia. Y allí también, también estaban estas enseñanzas. Observarán que en el dibujo, en cada uno de los cruces de ambas energías, de ambos circuitos que se cruzan, hay flores. En Grecia, en la Grecia antigua, en la vieja civilización griega, donde se hablaba de esta movilización de la energía de la vida, de la energía de la vitalidad, también hablaban de flores. Esta representación es de origen hindú, pero también hablaban de flores. Entonces, ¿cómo movemos la vitalidad para encendernos? La receta de las y los brujos. Esta es una antigua tradición también, una tradición occidental. Porque, claro, ¿qué pasa? Hemos tenido que ir a mirar a las tradiciones orientales, cómo manejaban estas energías. ¿Por qué? Por la profunda represión que hubo de todo lo que fueron las tradiciones ligadas a la naturaleza que existieron en el mundo occidental. Grecia, por ejemplo, tuvo su represión, gracias Flor,
tuvo su represión en tiempos muy pretéritos, ¿verdad? Allá en el oráculo de Delfos había una diosa que era una serpiente, la serpiente de la tierra. Allí hay algo, ¿verdad? Hay algo de la potencia, de las energías telúricas, de la profundidad de la tierra, de la profundidad de nuestro cuerpo. Y esta serpiente fue eliminada por un dios masculino de la luz, Apolo. Y con eso se puso orden. Pero la vitalidad es desorden, es caos, es movilización. La vitalidad está asentada en nuestra sexualidad. Y si algo está reprimido en nuestra cultura es la sexualidad. ¿Y quiénes sostuvieron durante mucho, mucho tiempo, hasta pasada la Edad Media, para la civilización occidental, la energía de la sexualidad unida a la naturaleza y cómo manejar todo esto dentro nuestro? Los brujos, brujos y brujas, ¿verdad? En la antigua Europa. Y ellos tenían estas imágenes, ¿verdad? Asustan. Miremoslas, ¿verdad? Esta imagen, una escoba, ahí parece que hubiera una cabeza, ¿verdad? Con unos paños, uno blanco y uno negro, ¿verdad? Todo esto han sido las representaciones del miedo que ha traído la visión, ya no me gusta más la palabra patriarcal, la visión del varón dominador, porque hoy en día los varones hay de todo tipo. Y la visión patriarcal en realidad también tiene algo positivo, igual que lo matriarcal. En realidad es la visión del dominio, ha depositado en esas imágenes todo lo malo. Pero sin embargo, tenían una receta que les invito a que la tomen en cuenta. Respiración, voluntad, imaginación. Esta es una receta que hoy en día, mirada desde el punto de vista psicológico, está prácticamente en todas las corrientes humanistas, está por supuesto en las corrientes transpersonales y por supuesto en la ecopsicología. La respiración es lo primero que hacemos cuando nacemos. Es lo que nos conecta con el cuerpo, es lo que nos lleva a mirar cómo está la uña del dedo índice de mi pie izquierdo. ¿Cómo está? ¿Qué estoy sintiendo allí? Respiro y lo siento, ese es mi vehículo. La voluntad, esto es fundamental. Nada es más importante que la voluntad sobre uno mismo, la autoridad sobre uno mismo, lo que uno elige sobre uno mismo. Yo pongo mi voluntad al servicio de ver cómo está mi cuerpo y de reflotar mi vitalidad y la imaginación. Entonces puedo imaginar mi recorrido con la respiración y yendo hacia ese lugar donde quiero ir, por ejemplo, hacia mi sexualidad. ¿Y cómo está? ¿Como una llamita piloto? Bien. ¿Como un gran fuego? Bien. Pero lo escucho, lo miro, respiro hacia allí, siento mi cuerpo y lo hago subir con la respiración. Y esto es una práctica que les recomiendo hacer, aunque sea 5 minutos por día. Todos tenemos 5 minutos durante el día, ¿verdad? 5 minutos en el ómnibus igual, en mi casa. Bueno, si estoy encerrado en mi casa más, ¿verdad? Respiro. Entonces los invito ahora. Respiren. Un momento. Lleven su atención a su cuerpo, al punto de contacto
de su cuerpo con el asiento. Sientan allí, respiren hacia allí. ¿Qué siento en ese lugar? Y hago que eso suba y baje con mi inhalación y mi exhalación. Imagino, si quiero, mi inhalación y mi exhalación llevando esa energía y despertando mi vitalidad, despertando mis glándulas en todo el recorrido de mi cuerpo, el páncreas, las suprarrenales, el timo, la tiroides, etc. Todas las glándulas que tenemos en el cerebro. Los baño de vitalidad, los llevo hacia allí. Y luego de que lo hago, observo. Me doy cuenta, ¿cambió algo? ¿O estoy igual que antes? Me hago ese regalo por 5 minutos y me doy cuenta, ¿cambió algo? Ni que hablar si puedo salir a caminar, ¿verdad? Si puedo salir a caminar, respiren mucho. Nunca se olviden de respirar. Eso es lo único que tiene que hacer el ser humano, que tiene que hacer. Lo demás es una elección del libre albedrío. Y todo bañado de respiración y mucha imaginación, por favor, porque si lo puedo imaginar, lo puedo crear. Recuerden que así, de esta manera, ha salido el ser humano de todas las crisis tremendas que ha vivido a lo largo de toda la historia y así ha creado la resiliencia desde su vitalidad, no olvidando nunca que estoy vivo o que estoy viva. Así que desde acá vaya un agradecimiento profundo a la vida, a nuestros ancestros que hicieron llegar la vida hasta hoy de nosotros, a esta maravilla que es el cuerpo humano, que es nuestra animalidad, que le ocurren cosas, que nos conecta a la tierra, que siente lo bello y lo doloroso también, ¿verdad? Que respira, que pare, que tiene hijos, que se reproduce, que disfruta. Entonces, los invito, las invito a tomar contacto con ese enorme potencial que es la respiración, la voluntad y la imaginación. Gracias y nos vemos. Vaya, Teresita, qué bello. Muchas gracias porque me encanta, o sea, me parece tan fundamental. Y recordarlo no, bueno, hermosísimo, tenemos que recordarlo siempre. Muchas gracias. Aquí les voy a, estoy compartiendo mi presentación. Partimos con Teresita del nombre del miedo a la vitalidad, pero al final me salió del miedo al amor. Entonces me voy a dejar fluir también desde ese lado. Y quiero que escuchen y vean, no más. Esto es en mi bella tierra de Abya Yala, en Panamá, entre Panamá y Colombia. Y qué bueno que empecé esto. Y antes habíamos hablado de vitalidad, respiración, para que podamos ver el contraste. Y no sé qué les genera. Me encantaría saber si nos pueden poner en el chat qué les genera esta imagen, qué les genera esta playa en donde puede ir uno como caminante y ver lo que vemos. ¿Qué les genera? ¡Wow! A mí me generaba, cuando estaba allí, mucho dolor. Mucho dolor, mucha tristeza, como dicen acá. Pónganme ahí qué les está generando. Y también, además del enojo, el dolor,
me generaba mucha responsabilidad, ¿no? De qué es lo que yo puedo hacer frente a eso. Y desde ahí partimos con el ecocidio, ¿no? Lo que estamos generando, y nos digo en el nosotros, lo que generamos a nuestro mundo. No voy a hablar mucho del ecocidio porque ya todos lo creo que lo vivimos en el cuerpo, en la piel. Toda esta locura, esta enfermedad civilizatoria que nos lleva a destruir. Y puede ser que nosotros en lo personal no, pero estamos viviendo, o sí, pero estamos viviendo esto de la destrucción de nuestro territorio, de nuestra casa. Y aquí me voy un poco a Jim Bendel cuando nos habla de realmente ya es incontrolable el cambio, los niveles de destrucción, el hambre, las migraciones, la enfermedad, la guerra. Es inevitable lo que está ocurriendo. Bendel lo decía hace 1 o 2 años, pero aquí con el COVID es una, como una clase instantánea de eso está ocurriendo ya. Y también saber por qué hemos llegado hasta acá, cómo hemos llegado hasta acá. Y hablamos también de eso que nos habló antes Teresita desde lo positivo, ¿no? Desde somos naturaleza, y al parecer olvidamos eso. Y nos vamos a la mitología de la separación, donde podemos estar separados, nos sentimos separados del otro. Sentimos que la materia está separada del espíritu, sentimos que el humano está separado de la naturaleza. Hay una mitología de la separación que también nos hace estar todo el tiempo buscando algo más, crecer más, ¿no? Y ya sabemos que el crecimiento es, el crecimiento como lo entendemos actualmente es base también de esa destrucción. O como nos dice el mismo Bendel, de estamos separados de la tierra, de nosotros mismos y de nuestros cuerpos. Y desde ahí nosotros también sabemos que tenemos una, me encanta mostrar esta jerarquía de conecesidades, ya sabemos todos la jerarquía de necesidades tan bella que nos dejó Maslow. Y aquí Chalkis, Craig Chalkis, nos habla de, creo que debemos pasar a una jerarquía más eco, en donde podamos estar un poco más en armonía, en armonización con la naturaleza. Sin embargo, también esta jerarquía de con necesidades se nos cayó. Se nos puede estar cayendo en este momento. Y esto nos genera miedo. O sea, el miedo ahí es lo que nos decía Teresita. Es instintivo, es natural. Es más, sería patológico no sentir miedo ante todo esto que estamos viviendo. Y es más, yo creería que a algunos humanos nos falta tener más miedo frente a lo que está ocurriendo. Algunos no están sintiendo el miedo, o no lo han sentido, o no ese miedo. Y vemos como miedo, como instinto ligado a la supervivencia, que nos prepara para responder algo que nos puede dañar. Esto es fantástico. Esto es vital, tener ese miedo. Preparando esta presentación, decía, tengo un poquitín de miedo, ¿no? Mi respiración está más hacia acá, estoy con los ojos más abiertos. ¿Por qué? Porque me interesa, me preocupa, me siento responsable, me encanta este espacio y me siento responsable de él, ¿no? Entonces, un poquitito de miedo es importante también en nuestra vida. Y el terror, Teresita, pusimos la misma imagen, después no la quise quitar, y es el miedo diferente al terror. Cuando hay terror es porque hay algo que nos sobrepasa, que no tiene registro en nuestra experiencia, no nos prepara, no nos provoca el actuar, sino que nos paraliza y no nos permite ser. Es diferente ese miedo vital, humano, de supervivencia, al terror. Y sí, en el COVID estamos viviendo algo parecido al terror. Y yo les voy a preguntar a vosotros, a los que estás allí, que no los puedo ver, me gustaría verlos, ¿cuáles son mis miedos hoy? Yo, para prepararme para esta pequeña presentación, les pregunté a varias personas, a mis consultantes, hice una indagación con los alumnos de Cotuning, pregunté en un colectivo de Conspiramos que, en el que estoy, les pregunté cuáles son los miedos que tenemos hoy.
Y quisiera que ustedes me contestaran ahí en el chat cuáles son esos miedos. 2 segundos. ¿Cuál es mi miedo hoy a la muerte? Miedo a que se enfermen las personas que amo. Esto, vayan poniéndomelo allí porque esto fueron lo que me contestaron a perder tiempo. Sí, esto fueron lo que me contestaron estas personas y los uní en estos miedos. Hay un miedo biopolítico, por decirlo de alguna manera, miedo al sometimiento, a la hipervigilancia, al control, a la renuncia de nuestros derechos como personas. Miedo a la carencia, a la crisis económica, al hambre, a la pérdida de trabajo. Aquí esta semana estoy yo viendo mucho más de cerca cómo gente más cercana, familiares, no están sin trabajo, la están pasando mal, se tienen que reinventar. Eso es un miedo muy cercano, al estancamiento, miedo a la muerte, dolor, pérdida, enfermedad mía y de los otros, y miedo ecológico, destrucción de la tierra, perder el hogar, pérdida de la biodiversidad y miedo a sí mismo. ¡Wow! A mí ese me ponía así como los pelos de punta. Miedo a no contribuir como individuo. Miedo a perder el tiempo que estaban diciendo allí. Miedo a no contribuir como especie, a ser el problema, a no ser capaz de conectarme con la mejor realidad posible, a quedarme ahí. Estos son como los miedos que logré ver en las personas que le pregunté, en lo que estoy viendo y en mí misma, ¿no? Increíble que podamos tener tanto miedo. Y es que también nos decimos desde la ecopsicología que hay un yo ecológico, o sea, que hay un yo que pasa, un yo más individualizado, se amplía y se amplía la naturaleza, a ese yo ecológico. Pero nos dice Will Falk, que me parece muy interesante, y es, si ese yo se expande para incluir el mundo natural en su propio mundo y vemos la destrucción del mundo, pues también estamos experimentando la destrucción de nuestro propio cuerpo. Todo se vive en el cuerpo, ¿ah? Que es también lo que nos decía Teresita. Y desde ahí vienen situaciones como la ecoansiedad, un miedo crónico, que ya no lo ponía la APA, la Asociación de Psicología Americana desde el 2017, nos hace un nos dice, ya esto existe y como psicólogos y más como ecopsicólogos, pues es importante que sepamos también cómo actuar. Yo estoy viendo en mis consultantes, por ejemplo, ahora que hay frente al COVID, hay un aumento en el abuso de sustancias psicoactivas. Se aumentan los síntomas de ansiedad, tendencias suicidas, síntomas depresivos, violencia doméstica, síndrome de abstinencia, soledad, no vínculo, la falta de concentración, irritabilidad, hiperactividad. Y algo que aquí en Colombia se ve muchísimo es bueno, en todo, pero aquí con algo específico es la reexperimentación de sucesos traumáticos. Veo que se reexperimenta, por ejemplo, el evento del secuestro, un montón. Y duelos, se nos reexperimentamos, reactualizamos ese duelo frente al confinamiento. Entonces estamos frente a una situación de miedo, de terror excesiva, como les decía Teresita, y nosotros podemos decir, negamos eso o lo patologizamos. Podemos tener esas dos opciones. O también podemos decir, ¿cómo vivir el miedo de otra manera? Cómo vivir en la experiencia corporal ese miedo de otra manera. También decimos que necesitamos regresar de este coma psíquico en donde la naturaleza no nos decía nada, en donde hemos hablado un montón de cambio climático, de la deforestación y no pasa nada. Entonces es necesario también regresar de ese coma psíquico y decir, confrontemos este miedo, descongelemos el miedo. Que para mí es descongelar también el amor. Está en la misma vía. Y me gusta esto porque es, si consideramos la ansiedad ecológica como una patología, entonces estamos negando. Si patologizamos esa ansiedad ecológica y no sabemos cómo canalizarla, estamos perdiendo una gran oportunidad. O el decir que esto que estamos viviendo ahora no es nada de enfermedad mental,
es un brote de cordura. Es como, sí, tenemos miedo, y bien que lo tengamos, porque estamos con los ojos bien abiertos, observando lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Teresita ya nos dio una buena base, y podemos mirar qué podría significar para nosotros si somos capaces de enfrentar este miedo. ¿Qué podría significar? Podríamos pasar de una, lo que llamamos ecoansiedad, destrucción de ecosistemas, el dolor, la enfermedad, la negación, desesperación y parálisis, podríamos pasar a la ecoempatía, que ese miedo al estar tan abiertos, el miedo tiene una base fisiológica y corporal muy grande, y es en el cuerpo está como ojos grandes, estoy mirando todo, no puedo no ver con el miedo. Entonces, poder ir a la ecoempatía, que es ese asombro por el universo, esa revinculación de la Tierra con lo humano, la solifilia, la biofilia y el amor en acción. ¿Cómo poder transitar esto? ¿Cómo poder enfrentar este miedo que nos pueda llevar a la ecoempatía? Y a mí me gusta mucho esta pregunta que ya lleva tiempo haciéndose, de Jeremy Rifkin, del Homo Empaticus. ¿Será que estamos a tiempo, desde la empatía, de evitar el colapso? ¿Será que estamos a tiempo? Esta pregunta nos la estamos haciendo desde hace rato en la ecopsicología, y yo creo que es el momento de que dé su fruto también, con lo que podemos hablar desde Albrecht, desde el simbioceno, por ejemplo. ¿Cómo podemos tener generaciones futuras en donde ya no haya esa separación con la naturaleza, en donde haya voluntariamente una biofilia y una necesidad y un gusto de esa convivencia ecológica, así como reaccionando instintivamente al antropoceno o a esa situación de ecocidio? Y desde acá a mí me ha gustado muchísimo la propuesta de Bendel, de Jim Bendel, Jim Bendel, el profesor, que habla de las cuatro R's de la adaptación profunda. Él ha visto que hablar y poner en la mesa esta situación de ecocidio, lejos de ir al terror, lo que hace es decir, vale, hay una responsabilidad también en mí frente a esto, y ahí como, o sea, emerge un deseo de actuación. Lo mismo que emergió en mí caminando por esta playa de Abya Yala y ver ese terror del plástico y decir, yo quiero hacer aquí algo, yo necesito hacer algo en esta tierra. Y estas cuatro R's me gustaría que las viéramos entre todas, y es la primero la resiliencia que ya nos habló Teresita, y es saber qué es lo que valoramos, qué queremos conservar y cómo queremos conservarlo. Porque la resiliencia es esa capacidad de adaptarse a las situaciones cambiantes, pero pensando muy bien desde qué normas y valores nuevos vamos a sobrevivir en esto. Entonces yo les pregunto, contéstenme ahí, ¿qué es lo que valoramos? ¿Qué quieres conservar y cómo de esta vida? ¿Qué es lo que tú valoras? ¿Qué quieres conservar y cómo? Venga, si me quieren poner ahí, ¿qué valoramos? Yo valoro la posibilidad de estar en comunidad, y valoro la posibilidad de seguir estando en contacto con la naturaleza. Así que si me quieren poner, me ayudan mucho también a continuar. También, más allá de la resiliencia, la segunda R de Bendel es la renuncia. ¿Qué debemos dejar para no empeorar las cosas? ¿Qué debemos dejar? A veces tenemos que dejar creencias, expectativas, hábitos. ¿Qué debemos dejar para no empeorar las cosas? Contéstenme ahí, ¿qué debemos dejar en mi vida? ¿Sí? ¿En dónde estoy? ¿En mi rol? ¿Qué debo dejar? La tercera es la restauración. Esta me encanta. ¿Qué podríamos traer de vuelta para ayudarnos en estos tiempos difíciles? Y es reactualizar hábitos, creencias anteriores que nos sirven ahora. Y vuelvo ahí yo, por ejemplo, a la comunidad.
como una de estas grandes experiencias que vivíamos antes. Ahora somos más individualistas, pero la comunidad como un gran baluarte para en este momento de crisis. Y la cuarta es la reconciliación. Y aquí la reconciliación es ¿con qué? Ah, me encanta esta pregunta. Escúchenla, ¿con qué y con quién haremos las paces cuando despertemos a nuestra mortalidad mutua? Porque uno de los principios de la adaptación profunda es darnos cuenta o reconocer o no negar nuestra muerte. La muerte como individuos, la muerte como especies, tal vez la muerte del planeta. Es innegable que pueda ocurrir, ¿sí? A nivel individual, obviamente, ocurrirá. No sabemos cuándo, pero ocurrirá. Y una de las cosas que a nivel psíquico vemos que nos impide esa vitalidad, esa vida, es negar la muerte. Entonces, desde ahí, desde esa adaptación profunda con esas cuatro R, podemos hacer un regreso a la compasión, a la curiosidad, al respeto. Y desde ahí, a mí me encanta esta, escuchen esto y vean esto, cómo esta florecita puede salir debajo de esa roca. Y cómo, esto es en el desierto de Atacama, en un evento que se llama el desierto florido, que me encanta. Y desde ahí, cómo desde las estrategias de la ecopsicología podemos poder llevar de la ecoempatía al amor en acción. Y yo quisiera hacer acá, para ir terminando, esto que para nosotros es tan, yo creo que todo lo hemos visto, ¿no? Cómo pasar del ego al eco. Desde esta visión, lo que pretendemos es que no sea como unidireccional, ego-eco, ni que se vea el ego como completamente mal, sino que se vea como un ir más allá de ese dualismo del sí mismo, unidad, y poder ir a lo que podemos denominar como estar al servicio de la vida. Desde Daniel Wolf, que me encanta cómo puede manejar esto. Y es decir, nosotros podemos como ecopsicólogos dar un montón de herramientas en esa expresión saludable del ego, o esa expresión saludable del uno mismo. No es decir, matemos al ego, no. Es decir, trabajemos con ese ego de una manera saludable. Y desde ahí poder tener un montón de herramientas como es legitimar nuestro miedo. Importante legitimar nuestro miedo. Es decir, valorar, validar a las personas, decir, tenemos miedo, reconozcámoslo y hablemos de eso. Hablemos de ese miedo. También poder, y eso me encanta de Wendel, es regresar al ser humano la experiencia corporal, sobre todo, y cognitiva de la muerte. ¿Qué tipo de muerte quiero tener? A mí me gusta vender porque desde hace unos años estoy con eso. ¿Cómo quiero diseñar mi muerte? ¿Cómo lo puedo hacer? Es una pregunta que me ronda desde hace muchos años. Y importante tener la ecoterapia, la biofilia, estar y aprender de la generosa naturaleza, las metáforas de la naturaleza que me pueden ayudar en el momento presente. Explorar los dilemas de la naturaleza. Explorar en la naturaleza, en mi naturaleza, el dilema de la muerte, vida, el catabolismo, el anabolismo, la cooperación, la competencia. ¿Cómo están allí? ¿Cómo están aquí? La creación de rituales de sanación para mí es esencial. Y la parte de armonización de los ciclos, las caminatas. Desde ahí yo me voy a dar unos segunditos más. También mirar todo esto de cómo vamos a la salud integral, los hábitos, los saberes del buen vivir, las prácticas integrales. Red de apoyo, ojo, que es importantísimo aquí como ecopsicólogos también poder construir y aportar en una red de apoyo para la gente. No solamente para en el momento presente, sino cómo va a ser un cambio de hábitos y de medios en su vida. Y el empoderamiento para la acción me parece muy importante desde nosotros, desde esa ecoansiedad, ecoempatía y ese amor en acción, de poder decir, primero recuperemos el sistema nervioso de la persona. Como nos lo dijo Teresita, con respiración, con voluntad,
con imaginería, el poder de la imaginación, de manera lenta, cuidadosa, consciente, empoderarlos hacia la acción. Y también desde la ecopsicología tenemos una gran labor de esa provocar, ayudar, apoyar a que cada uno de nosotros tengamos esa identidad ambiental. ¿Hacia dónde me quiero ir? ¿Hacia dónde quiero apoyar? ¿Cuál va a ser mi acción, mi amor en acción? Desde ahí me parece importante todos estos factores en donde nosotros podemos ayudar. Nosotros, por ejemplo, en Coru hacemos un trabajo que a mí me encanta, que tiene mucho que ver con lo que ha hablado Teresita, y es desde el cuerpo. Trabajar desde el cuerpo como la vía regia para trabajar el inconsciente ecológico. Ahí me pillo la palabra de Freud, de el sueño, el lapsus, la vía regia para trabajar el inconsciente. Los psicólogos, los ecopsicólogos podríamos decir es trabajar en el cuerpo como vía regia para trabajar y llegar al inconsciente ecológico. A mí esta práctica también me gusta mucho a nivel terapéutico, que es la reforestación interna y externa. Tenemos que estar allí pilas, atentos a reforestarnos internamente y externamente, por ejemplo, con esta acción de los árboles humanos. Y voy a terminar con esto, y es, ¿de dónde sacas la fuerza para mantenerte a flote? Dime, ¿de dónde sacas la fuerza para mantenerte a flote en este momento, en no sé cuántos meses de confinamiento, los que seguimos confinados? ¿De dónde estamos sacando esa fuerza? Pónganme en acá de dónde. Yo les pregunté a mis consultantes y a mis alumnos y me decían cosas maravillosas. El enraizamiento, de la raíz, del suelo, de la tierra, que da confianza básica. Del propósito unido a la conciencia sin ingenuidad. ¡Wow! No es esa esperanza loca e ingenua, sino venga, tengo un propósito y lo uno a una conciencia realista. Aquí alguien me decía, tengo una sola vida y prefiero seguir plantando manzanos. Y ahí vamos a tener como esa fuerza. De la práctica diaria, lectura, meditación, reflexión, ejercicio. De la confianza, de estar centrada, por aquí me dice milagros, de mi propósito y confianza. De la comunidad, de la familia. De empezar, este me encantó, de empezar a darme por vencida a las creencias de la sociedad. Se ve que cuando hay esa energía de miedo y podemos ver las cosas tal cual somos, nos vamos del status quo. Esto, las creencias paradigmáticas sociales se caen, ya vamos más hacia adentro. O sea, el miedo también es importante para eso. Del amor que siento dentro de mí y me mueve a actuar. Y esa es la pregunta con la que te dejo. ¿Tú de dónde estás sacando la fuerza? Gracias. Pues muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias por las dos charlas. Creo que fueron muy, muy claras en relación a lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que una de las emociones más fuertes que nos estamos encontrando todos los que nos dedicamos a la salud mental, pues precisamente es el miedo, y es todo un tema, ¿no? Como tú decías, Teresita, nos educan a no quererlo ver, a no quererlo sentir, a taparlo, no grites, no llores, ¿no? No sientas miedo, y bueno, pues es una emoción vital al final. Antes de que la gente nos pueda poner por acá sus comentarios y preguntas, que los invitamos a que los pongan, por favor, yo les podría preguntar a las dos, me gustaría que nos pudieran ampliar un poco esto de cómo educar el miedo, por ejemplo, en los niños, ¿no? Cómo poderles enseñar que es una emoción y que además es una emoción que nos lleva a la vitalidad. Y otra pregunta, esto más relacionado con lo de Teresita, y otra pregunta más relacionada contigo, Marian, con lo que tú comentaste, me gustó mucho esto de descongelando el miedo, descongelamos el amor, ¿no? Entonces, como poder hacer esta conexión, como ustedes gusten contestar. Bueno, voy a contestar la pregunta sobre los niños. Crié 5, así que alguna idea sobre miedos infantiles he tenido.
Hay una etapa en la infancia, a los 9 años, más o menos, ¿verdad?, en que los miedos arrecian, empiezan los terrores nocturnos nuevamente, porque hay una etapa más pequeños que, bueno, que no quieren la luz apagada, etcétera, pero por ahí a los 9 años algo se reactiva. ¿Y qué sucede? Esto según la antroposofía, la pedagogía Waldorf, nos cuenta Rudolf Steiner que a esa edad el niño tiene un darse cuenta mayor de que el mundo no era color de rosa como él lo había imaginado y que pasan cosas. Entonces, y sí, pasan cosas. Y además muchas veces coincide que a esa edad del niño pasan cosas en las familias, curiosamente, ¿no? Entonces, es bien importante no minimizar, ¿verdad?, el miedo del niño, tomarlo seriamente. Es molesto a veces porque nos hace ocuparnos mucho y nosotros andamos corriendo, ¿verdad? Queremos hacer muchas cosas, estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas muy importantes para hacer como adultos, así importantes que somos, narcisistas, digamos. Y el niño queda ahí, ¿verdad?, desvalorizado. En su miedo, y además, ¿qué sucede? Nos recuerda a nuestros propios miedos también. Y cuando los adultos no sabemos resolver, entonces tratamos de tapar. Y si no sabemos resolver, que es válido, porque todos nosotros también tuvimos una infancia donde tuvimos que arreglárnosla seguramente con nuestros miedos a solas, busquemos ayuda de alguien que nos oriente, que nos ayude, ¿no?, a ver qué hacer con ese miedo que está teniendo el niño. Y muchas veces solamente lo que precisa es compañía. A veces hay situaciones más puntuales, ¿verdad?, que hay que atender psicoterapéuticamente. Por lo general, las cosas de los niños se resuelven en casa, con la sabiduría de la búsqueda. O sea, con padres que se comprometen buscando a ver qué puedo hacer, y pruebo esto y pruebo aquello, y algo en algún momento funciona, ¿no? Entonces, es decirle, sí, está bien, tenés miedo, es verdad, sí, te entiendo, validárselo, decirle sí, ya va a pasar, vamos a buscar soluciones, ¿verdad? Es muy simple, es prestar atención nada más. Muchas gracias, Tere. Gracias. Ya no me acuerdo de la pregunta, pero me voy a basar, así es, del descongelamiento del miedo. Pero es que mira lo que está diciendo Teresita. Es, el niño, le congelamos el miedo porque el miedo molesta. Entonces, desde niños les estamos nos han congelado nuestro miedo. Porque el miedo es muy incómodo, el miedo duele mucho, el miedo no deja hacer muchas cosas, o te tiene frente a un darte cuenta muy grande. Es puro principio de realidad también. Entonces, cuando nos congelamos una emoción, como es el miedo, que es la más primaria, está congelado el resto. No estamos habilitados para vivir el resto. Entonces, no es la opción, no es descongelarla de una, descongelemos, porque suena muy rico, no. Es enseñarle en la experiencia cómo se vive el miedo también. Porque muchas veces podemos estar equivocados en que lo que tengo es rabia y no, voy hacia adentro y es miedo. Entonces sí hay una educación corporal de cómo respiramos, cuál es la respiración del miedo. La respiración del miedo no pasa de aquí. Tomo, no suelto. El miedo no suelta. El miedo en nuestros ojos está... tensión. El miedo es mucha tensión también corporal. Entonces es enseñar también desde el cuerpo, desde esos síntomas, desde esas evidencias corporales, qué es lo que tienes. Y que no pasa nada tener miedo frente a la noche. Y bueno, vamos a indagar juntos la noche. Y no pasa tener miedo frente a una presentación que vas a hacer en la IES. No pasa nada, porque eso te da cuenta de algo, de que amas algo, ¿no? Entonces, pero sí pasa también por una alfabetización emocional corporal, para mí.
Muy claro, muchísimas gracias. Voy a empezar a leer por acá lo que les escriben. Un comentario de Fabián: buenísimas ambas charlas, muchas felicidades. El tema da para muchísimo más y se necesita mucho ante esta nueva realidad del mundo después de la entrada en escena del COVID. Por aquí Milagros creo que contestó alguna de tus preguntas porque puso mi propósito y confianza, creo que estaba contestando por acá. Y bueno, Adriana pone, sí, claro, tengo fe en que esta situación pronto pasará y sigo mis proyectos como si nada pasara. Mucho optimismo. Bueno, yo ahí le podría decir a Adriana que sigamos los proyectos como si todo estuviese pasando. Como, y como si realmente pudiésemos, tuviéramos el poder de hacer que algo nuevo pase también. Claro. Así es. Rodrigo, para ustedes, ¿cuál es el mayor aprendizaje que esta pandemia les ha brindado con respecto al miedo y la naturaleza? Sí, seguramente cada uno ha tenido aprendizajes distintos, ¿no? Y seguramente Marian y yo contestaríamos diferente y capaz muy parecido. Yo voy a hablar a título personal, ¿verdad? El miedo lo viví, por supuesto. Tengo, repito, ¿no? Tengo la fortuna de estar en un país donde las cosas han cambiado mucho, estamos yendo a restaurantes a comer, nos encontramos con personas, estamos al aire libre, se está retomando la actividad de a poco, ¿verdad? De todas maneras, el miedo lo viví, y creo que el miedo más grande así fue no volver a ver a mis hijos, pues de pronto desaparecieron todos los aviones, y mis dos hijos mayores están en Australia. Entonces, el mundo cambió, ¿verdad? Pero algo que noté es que las personas que tienen un trabajo previo a la pandemia, un trabajo sobre sí mismos, ¿verdad? Las personas que ya habían transitado o una psicoterapia, o retiros, o cualquier forma de mirada interna, transitaron mucho mejor todo el periodo más duro y dijeron, pa, qué bueno, si yo no hubiera vivido todo este periodo sin poder ver a nadie, por ejemplo, no me hubiera encontrado con mi propia soledad y no me hubiera dado cuenta de esto, aquello y lo otro, qué bueno fue. Entonces, las personas que pudieron, que tenían ya un proceso psicoterapéutico anterior, o psicoterapéutico, o del orden que fuera, ¿verdad?, lo transitaron mucho mejor, porque ya, como dice Marian, ¿no?, ya venían descongelando el miedo, ¿verdad? Y no los paralizó. Y con respecto a la naturaleza, sin duda, creo que en este tiempo son muchísimas las personas que me están diciendo, bueno, me estoy buscando un lugarcito en la naturaleza, porque es muy distinto transitar una situación así, en un lugar donde se puede ir al jardín, por lo menos, que estar en un departamento. Es una realidad. Las grandes ciudades para situaciones de estas son tremendas, ¿verdad? Entonces, el espacio, la naturaleza, eso ha sido una bendición, ¿verdad? Por ahí va lo mío. Pues concuerdo en muchas cosas. Para mí el COVID-19 ha sido como una clase express de ecopsicología, de ecología, de interdependencia, de qué son esos bichos. No, es una clase ahí muy bárbara de interdependencia, de naturaleza, de lo que somos como naturaleza, de lo vulnerable que somos. Y eso para mí ha sido vital, por ejemplo, en el trabajo con mis consultantes a nivel de empresa, ¿no? Yo he visto como un cambio grandísimo cuando antes me tocaba argumentar qué era esto de la ecopsicología y la importancia de la responsabilidad. Ahora ya no me ha tocado argumentar nada, ¿no? Entonces esto yo creo que para todos ha sido un gran...
un gran aprendizaje en lo personal. Ahora, esta semana, estoy harta de estar en casa. Ya me quiero ir. Es que, pero he aguantado no sé cuántos meses llevamos desde marzo. Y ahora en esto es como me pongo a ver yo, un mes más. Yo no sé si lo aguanto. Entonces también me ha puesto en mi aprendizaje sobre el manejo de mis expectativas y el aprender a seguir respirando aún en estos momentos. No dejar mi práctica diaria, ¿no? Que a veces se me tiende a ir, mi meditación, mi ejercicio, mi tai chi, no dejarlo, por más que todo esté, ya estar centrada, es como un aprendizaje también de voluntad muy, muy grande que me ha dado el COVID. Gracias, María. Pues sí. Elisa les pregunta, ¿cómo ven el futuro de la ecopsicología? ¿Por qué la ecopsicología es todo lo que necesitamos en este momento? ¡Qué pregunta! Sin duda, la ecopsicología en este tiempo ha tenido una explosión, ¿no? Hay una gran demanda, mucha necesidad de ecopsicología, ¿verdad? Mucha necesidad de esta ayuda que viene en el tomar conciencia de nuestro lazo, de nuestra relación, nuestro vínculo con el planeta. Porque a pesar del bicho, hay un planeta que todavía nos sostiene, ¿verdad? Está acá. ¡Ay, qué bueno! Y aprender a vincularnos es bien importante. Y hay más avidez, como decía Marian. No, yo creo que es presente y futuro, es la ecopsicología, es darnos cuenta que nuestra psiquis está unida a la psiquis de la Tierra, como dice Rosa, que es como, wow, darnos cuenta de eso, esto ya cambia nuestros hábitos, cambia nuestra mirada, y bueno, muy agradecida también de poder estar como con... Que no es nuevo para nosotros, ¿no? Llevamos muchos años, yo no sé cuántos años lleva Teresita en la ecopsicología propiamente, lleva muchos años, pero ahora es como un punto de inflexión para nosotros de decir, venga, aquí estamos y este es nuestro ofrecimiento también. Entonces, es como agradecer esto y estar muy atentos a lo que está ocurriendo. Es muy grave lo que está ocurriendo. Y puede que no sea la única pandemia que tengamos. Se vienen más cosas. Entonces, estar muy atentos para también sostener con esa base de esperanza, decir, la Tierra está acá. La Tierra está acá. Y resignificar constantemente lo que nos está sucediendo. Por ahí decía Iván, ¿no? Como verlo como una oportunidad también, si bien no para mí, que también para el todo, para el colectivo. Que yo sí digo que vamos a, no es que vayamos a cambiar el mundo después del COVID, no, pero sí vamos a cambiar, si estamos cambiando muchas cosas desde lo personal, y ahí es donde tenemos que intervenir también. Ella misma más adelante dice, aquí en Brasil no es fácil, sí sabemos que Brasil tiene una situación compleja, y bueno, creo que esto ya lo veníamos viendo, ¿no? De tiempo atrás, evidentemente el COVID creo que ha venido como a revelar algunas cosas que ya venían ocurriendo y hay algunos países que lo estamos sufriendo más que otros. Ojalá y pronto pase, Elisa. Uh-huh. Ana Claudia y Adriana les dan las gracias por la charla tan inspiradora. Luis Parra dice, gracias queridas, tengo que partir. Mi miedo está sobre mí. ¿Qué hago para conectarme conmigo mismo? Mi miedo está en vivir en la inconsciencia de mí, de mi cuerpo, de mis emociones. Trabajo personal. Mucho. Terapia. Ecoterapia. Ecoterapia. Ponerte a chambear, ¿verdad? Iván dice, por acá estamos en una nueva realidad y creo que parte de la nueva normalidad, entre comillas, es integrar el fenómeno de la pandemia. La verdad... agradezco esta circunstancia por hacerme dar cuenta de muchas cosas personales y que no estaba viendo. Pues sí, como oportunidad al final. Blanca dice, excelente ponencia, me dio mucha luz. Felicidades, Teresita y Marian. Mónica,
Dice, estoy muy clara que el cuerpo es naturaleza maravillosa y entrar ahí todos los días con conciencia es enraizarse en el amor. Ahí está todo conectado. Eso es lo que me ha sostenido. Sí, claro, ya nos lo dijeron y bueno, esto hay que practicarlo sobre todo, ¿verdad? Gracias por su charla, con muchas pautas para nuestro vivir en esto que estamos pasando. Excelente seminario, gracias por su sabiduría y su instrucción, muchas gracias de Rodrigo, les están dando la mayoría las gracias, parece que ya no hay muchas preguntas, pues no sé si quieran cerrar con algo, Mira, y hay una buena pregunta, Teresita. ¿Qué es la diferencia entre la terapia y la ecoterapia, Teresita? Sí, bueno. Hay otra palabra más. La terapia, ¿verdad? La terapia es la que conocemos clásicamente, la psicoterapia, ¿verdad? Aborda más que nada nuestras relaciones con la familia, con nosotros mismos, con nuestra psique, ¿verdad? Luego tenemos la ecopsicoterapia. La ecopsicoterapia tiene dos aspectos diferentes, o sea, toma toda esta tradición de la psicoterapia tradicional, de trabajo con las resistencias, con cómo uno quiere el cambio pero no puede, ¿verdad? Todo el mismo trabajo, pero además mira la relación con la naturaleza propia, la relación del individuo con la naturaleza externa, ¿verdad? Toma herramientas, o sea, apoya el trabajo interno de la persona en el ir a la naturaleza, tanto con el terapeuta como a solas. Bueno, es una corriente que se está desarrollando desde la IES un montón. Y luego está la ecoterapia, que es otra cosa. Nosotros en la IES lo diferenciamos. La ecoterapia son terapias basadas en la naturaleza que pueden no ser psicoterapia. Psicoterapia es para psicólogos y para psicoterapeutas. Terapias de la naturaleza, la ecoterapia puede ser, por ejemplo, la equinoterapia, terapia con delfines, horticoloterapia, creo que se dice, en fin, todo lo que cualquier persona con una cierta formación en el área, ¿verdad? Alguien que sabe de caballos puede ayudar a una persona a conectar con caballos, pero no necesariamente, no se hace psicoterapia. Esa es la diferencia. Gracias, Tere. Muchas gracias. ¿Algo que quieran decir para cerrar? Agradecer y agradecerte, Marian, también por entrar juntas en esta aventura. Agradecerte a ti, Flor, por tu trabajo valiosísimo y por todo tu apoyo en todo sentido. Gracias, Tere. Igualmente, muchas gracias. Y yo eso, como agradecer que podamos continuar construyendo esto y difundiendo, interviniendo desde esta mirada de lo ecopsicológico. Esa yo creo que es nuestra labor así como comunidad ahora. Claro. Pues muchísimas gracias a las dos. Yo nada más para terminar, yo les diría, el futuro de la ecopsicología depende mucho de nosotros, ¿no? Depende mucho de lo que hagamos. Acá les estoy compartiendo mi pantalla para invitarlos a que se asocien con nosotros. Aquí en el sitio web está el cómo se pueden asociar con nosotros, está el directorio, están las varias figuras en las que nos podemos convertir siendo socios de la IES. Y bueno, esto está comenzando, ¿no? Es un movimiento que tiene mucho futuro para nosotros y mientras más seamos, pues más se va a mover la conciencia propia y del planeta. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, Tere. Gracias, Marian, por su sabiduría compartida. Y pues esperemos poder seguir creando todo esto juntos. Buen día, buena tarde, buenas noches a todos. Hasta luego. Chao, chao, chao.